propias experiencias de los cambios culturales. When I moved to Canada to do my PhD, I had a few of those. Cuando me mudé a Canadá para hacer mi tesis de PhD, tuve experiencias de choques culturales. In South Africa, although we speak English, just as many people here, there's different accent, different ways of speaking. En Sudáfrica, aunque hablamos español, pues es diferente el acento, la diferente forma de vivir. Hablamos inglés, ¿qué dije? Ah, no, en Sudáfrica hablamos inglés, pero hay diferencias culturales con Canadá. In fact, I don't think I've ever heard Spanish in South Africa. No, nunca aprendí español en Sudáfrica. The first time I heard Spanish was when I went to the United States. La primera vez que oí español fue cuando fui a Estados Unidos. I walked into a washroom and there was a yellow stand and there was water on the floor. Entré un baño y había el rotulito amarillo con el piso con agua. And it said there on the thing, piso mojado, and I didn't know what that meant, and I thought, okay, piso, so it must be don't, and there was a picture of a man falling, so don't slip on the pee. Había un rotulito con piso mojado, pero yo no entendía la letra, y tenía un hombre resbalándose. Entonces, para mí, piso mojado significaba no resbalen los orines. So I'm sure many of you have your own stories. Tal vez tienen sus propias experiencias con los idiomas. My wife is Korean, so we have more stories. Mi esposa es coreana, así que entre los dos tenemos muchas historias. Because this is not what I'm speaking about today. Pero voy a hablar de otra cosa hoy. This is the last of three talks. Esta es la última conferencia de las tres. We've looked at some of the science of climate change, global warming. En primer lugar, hablamos un poco de la ciencia en cuanto al ambientalismo, las cifras. Some of the theology and worldview issues. Después vimos asuntos relacionados con la cosmovisión y la teología relacionadas al ambientalismo. And in this last talk, I'm going to be speaking about some of the ethics. Y ahora queremos tocar algunos asuntos de la ética del ambientalismo. Here we have a comic strip, and in it people are basically asking, what do we have to lose? So what if global warming, climate change isn't real? We're doing all the right things. En esta caricatura se presenta las personas pensando, estamos haciendo todas las cosas correctas, ¿qué hay de perder? Vamos a tener mejor agua, mejor aire, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de perder? It does matter because freedom is something that is not an accident. Pero sí importa porque la libertad es algo que no viene por accidente. It is a product of the nature of God Himself that is revealed in the Bible. La libertad es parte de es un atributo de Dios que es revelado en las Escrituras. The scriptures always use the language of freedom, freedom from slavery to sin. La Biblia utiliza mucho el concepto de la libertad, libertad del pecado, por ejemplo. Freedom from death, freedom. Libertad de la muerte. Freedom to serve God. Libertad libre para servir a Dios. And as Reformed, we appreciate freedom from the doctrines and commands of men. Y como reformados nosotros apreciamos el concepto de libertad de los mandatos y la opresión de hombres. So people who say, what does it matter, are asking the wrong question. Las personas que dicen, ¿qué importa? Porque protestan contra el ambientalismo, ellos están haciendo la pregunta equivocada. We are being asked to embrace political systems that deny and severely limit human freedom. Se nos está pidiendo que nosotros abracemos un sistema de vida que limite las libertades de los hombres. Political systems that centralize power into the hands of very few. Están impulsando sistemas políticos que reduce el poder en manos de muy pocas personas. And the worldview that underlies this is the idea that if human beings touch nature, that's unnatural. Se nos pide que abracemos la cosmovisión de que si nosotros toquemos la naturaleza, estamos violando lo que es natural. It's a very pessimistic view of the world.
Esto es una perspectiva pesimista del mundo. It essentially denies the very possibility of responsible environmental stewardship. Y en esencia, la cosmovisión ambientalista niega el concepto de una mayordomía responsable en el mundo. More and more people are beginning to carry this worldview to its logical conclusion. Y hay más y más personas que están llevando esta cosmovisión a sus conclusiones lógicas y finales. So they're not crazy, they're beginning to be more consistent. Estas personas no están locas, simplemente están siendo más y más consistentes. The logical conclusion is that in order to save the earth, we must leave. La conclusión lógica es, para que salvemos el planeta, para salvar el planeta debemos abandonarlo, salir, irnos. In the name of saving the planet, people are trying to limit human access to energy. En el nombre de salvar el planeta, están intentando limitar acceso, por ejemplo, a la energía, fuentes de energía. Human population. Población, crecimiento de población, limitarlo. And human freedoms that people have fought for thousands of years. Y quitar todas las libertades por las cuales los hombres han luchado durante siglos. It gives politicians unprecedented opportunities. El ambientalismo da a los políticos poder sin precedente en los últimos siglos. And they do it in the name of the greater good. Pero lo están haciendo en nombre del mayor, el bien mayor. So what do we have to lose? A great deal. ¿Qué tenemos que perder? Mucho. The green view essentially adopts the messianic view of the state as God. Esta perspectiva verde básicamente se fundamenta y acepta la perspectiva de que el Estado está en el lugar de Dios. The reason is that they view our problems primarily as environmental, not spiritual. Y la razón es que básicamente se cree que nuestros problemas son básicamente el contorno, el ambiente, no son espirituales. Niegan que los problemas más profundos sean espirituales. And so they seek solutions to our most fundamental problems within man himself. Así que se busca la solución dentro del hombre y dentro del mundo, del ambiente. We talked about this yesterday, how in creating fake sins, they really minimize the true terribleness of real sin. Creating fake sins, like. Ayer hablamos de esta tendencia de crear pecados falsos. For what? Maybe fake sins? You know? Such as having too many children. Creating fake sins, they destroy the real sense of truth. Ayer hablamos de la tendencia de los ambientalistas de crear pecados que no son pecados y tratan un síntoma y no tratan el fondo, que es el pecado verdadero, el problema de fondo. They miss, therefore, the complete necessity of a supernatural solution to our problems. Y por lo tanto, los ambientalistas pierden por completo la respuesta real para nuestros problemas, que es espiritual. And anyone who knows history realizes that trying to seek solutions in mankind is naive. Y toda persona que piense sabe que buscar la solución dentro del hombre para los problemas del hombre está perdido. The 20th century is the bloodiest century in history. El siglo XX ha sido el siglo más sangriento de toda la historia. It is that century where various visionaries sought to solve human problems by state domination. Y es el siglo en que varios visionarios intentaron resolver los problemas humanos a través de un estado totalitario. But we're told that Earth is in danger, is in crisis. We must do something now. Pero nos dicen constantemente que la Tierra está en crisis y hay que actuar ya. And invariably, the schemes are totalitarian. Y siempre las respuestas son totalitarias. What's wrong with that? ¿Qué es el problema con el totalitarismo? Well, let me read from the Westminster Shorter Catechism. Si leemos el Catecismo Menor de Westminster, which is the eighth commandment? ¿Cuál es el octavo mandamiento? The eighth commandment is, thou shalt not steal.
Dice el octavo mandamiento es no hurtarás. What is required in the eighth commandment? Se nos pregunta qué se requiere en el octavo mandamiento. The eighth commandment requires the lawful procuring and furthering the wealth and outward estate of ourselves and others. Dice que el mandato requiere el procuramiento legal de todas las cosas para proveer para nosotros. What is forbidden in the eighth commandment? Pregunta qué se prohíbe en el octavo mandamiento. The eighth commandment forbiddeth whatsoever doth or may unjustly hinder our own or our neighbor's wealth or outward estate. Prohíbe tomar para nosotros lo que pertenezca a mi prójimo, tomar ilegalmente, ilegítimamente. So what do we have to lose? ¿Qué es lo que tenemos que perder? At conferences like this, they're trying to teach people that poverty is somehow noble. En las conferencias tales como estas de los ambientalistas se enseña que de alguna forma la pobreza es noble. Whereas scripture doesn't make wealth or poverty noble. Pero las escrituras no hacen ni de la pobreza ni de la riqueza una cosa noble. And in fact, the people who are at these kind of conferences are among the wealthiest people in the world. El hecho es que los que dan estas conferencias son entre algunos de los más prósperos, personas más ricas del mundo. Climate conferences are held all over the world all the time with hundreds of millions of dollars of funding. Hoy se planifican ese tipo de conferencias por todo el mundo con cientos de millones de dólares atrás. But raising the living standards of the masses is considered a bad thing. Pero levantar el estándar de vida de las masas pobres se considera algo malo. One of the President Obama's advisors said that doing that would be like giving an idiot child a machine gun. Doing green. Giving the masses the opportunity to get wealth is like giving. Uno de los consejeros al presidente Obama dice que ayudar a las masas a surgir sería como dar a un niño una ametralladora. Es un peligro. So it's okay if we have a few wealthy people. Hoy tenemos pocas personas ricas. But if the masses have a living standard that is high, then that's terrible for the planet. Y dicen estas personas, si las masas pobres surgen y prosperan, va a ser algo terrible para el planeta. Therefore, wealth and population must be brought down. Por tanto, su respuesta es que la riqueza junto con la población mundial debe suprimirse y bajar. Maurice Strong, who's been so influential in Costa Rica, says that we have to collapse Western industrial civilization. Maurice Strong, uno que ha mencionado varias veces y está detrás del movimiento esto. What is he here in Costa Rica? At the university. He's got the university here. Su universidad para la tierra está ubicada en Costa Rica y él dice que tenemos que traer el colapso de la civilización moderna. We have to appreciate that this pursuit of downward mobility for the masses means death for the people who are lowest. Tenemos que comprender, hermanos, que esta búsqueda del descenso, el declive de la prosperidad significa muerte para muchas personas. Is this the real intent of social justice, of sustainability? ¿Y esta es la meta de la justicia social y de la sostenibilidad? ¿Es muerte? I'd like to place my remarks in context of Acts chapter 16. Quisiera ubicar mis comentarios dentro del contexto de Hechos capítulo 16. Verse 25 through 31. Versos 25 a 31. 25 al 31 dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 16, verse 25. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recently in Goya, Argentina, recientemente en Goya, Argentina, Francesco Botero and Miriam Coletti sat down to eat a meal. Francesca, bueno, una pareja, Francesca y Botero and Miriam Coletti. Y Miriam, una pareja, se sentaron a tomar su cena. They ate with their two children, a two-year-old son and a seven-month-old daughter. Comieron con sus dos hijos, un hijo de 7 años y una niña de varios meses. A few moments after they ate the meal, Lotero and Coletti committed suicide. Unos minutos después de terminar su cena, los dos se suicidaron. They left this little girl child orphaned. Dejaron la niña huérfana. Why did they do it? ¿Y por qué lo hicieron? Well, think about the Philippian jailer. Piense aquí en el carcelero en Filipos. He was driven to the idea of suicide because he feared something more than death. Él se iba a suicidar porque temía algo peor que la muerte. Even Jesus was tempted, you will remember, by Satan. Aún Jesucristo fue tentado por Satanás. Throw yourself off the pinnacle of the temple. Tírese del pináculo del templo. And we, if we're honest, hold these kind of evil thoughts away from us. Y si somos honestos, decimos las cosas. We hold them away. Si somos honestos con nosotros mismos, alejamos estos pensamientos de nosotros mismos solo por la gracia de Dios. Life is difficult. La vida es difícil. Sarah Irving. Tony Vermelli, Sarah Irving, Tony Vermelli, and Francesco Lotero. Y Francesco Lotero. Each one of these people have chosen death. Estas tres personas han escogido muerte. And the reason is because of their view of environmental problems. Y la razón es su concepto de los problemas ambientales. Most young people dream. Young ladies dream of having babies and a family. La mayoría de las señoritas sueñan con tener una familia y tener hijos. But Sarah Irving had nightmares about the environment. Pero Sarah tenía pesadillas acerca del ambiente. Particularly global warming. Especialmente el calentamiento global. She is an editor for the Ethical Consumer magazine. Era editora para la revista Consumer. And because she's an environmentalist, she made the extraordinary decision to never have a child. Y como es ambientalista, ella hizo la decisión de nunca tener hijos. She explained it as follows. Ella explicó de esta manera: Yo me di cuenta ahí que un niño contaminaría el planeta y que nunca tener un hijo era la cosa mejor, más amable para el ambiente que yo podría hacer. Her boyfriend, Mark, said that they live a very green life. El novio de ella afirmó que ellos viven una vida muy verde, amigable al ambiente. They don't have a car. No tienen carro. They recycle. Ellos reciclan. They never fly in an airplane. Nunca vuelan en un avión. They eat only organic, locally produced food. Comen solamente comida producida localmente. In short, he said, we do everything to reduce our carbon footprint. En pocas palabras, hacemos todo para reducir la huella de carbono. And he said, it would all be a waste of time if we had a child. Y dice, todo eso sería una pérdida de tiempo si tuviéramos un hijo. He said, quote, It would be wrong for me to add to climate change. Dice, sería inmoral añadir otro problema para el cambio climático. So we're dealing with ethical questions. Así que estamos tratando asuntos de ética. Next, meet Tony Vermelli.
Quiero presentarte seguida Toni Vernelli. Vernelli. Because she cares so deeply about the earth, she also has denied herself children. Como ella se preocupa tantísimo por la tierra, también se ha negado el derecho de tener hijos. About 14 years ago, she aborted her first child. Hace 14 años abortó su primer hijo. She was working at the time for an animal rights group, PETA. En ese momento ella trabajaba para una organización para los derechos de animales, PETA. She explained why she did this. Ella explicó el por qué tuvo el aborto. She said that she just passionately wanted to save the planet. Ella dijo, yo quería apasionadamente, yo quería salvar el planeta. No producir otra vida que simplemente añadiría a los problemas. 12 years ago, she aborted her second child. Hace 12 años abortó su segundo hijo. And at this point, she decided that abortions weren't very pleasant for her, so she wanted to find a doctor who would sterilize her. En ese momento, ella encontró que los abortos no eran muy cómodos, entonces buscó a un médico que la esterilizara. So she now enjoys a very satisfying life. Ahora ella dice que disfruta una vida muy satisfactoria. She is vegan, she eats no animal products. Come solo verduras, no come ningún producto basado en los animales. Of course she recycles. Por supuesto, recicla. Has a low carbon footprint. Y tiene una huella de carbono muy reducida. And no living children. Y ningún hijo sobreviviente. But she's confused. Pero está confundida. She's very confused that some people don't understand her perspective on life. Está confundida porque hay personas que no comprenden su cosmovisión. She says, sometimes I tell people why I don't want to have children. Ella dice que algunas veces yo les comparto con las personas el por qué yo no quiero tener hijos. And she says, when she tells them this, they say to her. Y ella dice que cuando yo comparto eso, a veces me dicen lo siguiente. They don't understand. No entiendo. Ellos me miran como si estuviera pensando cometer homicidio. Lo cual hizo dos veces. Just what she did twice. Yeah. One has to feel sorry for victims of propaganda. Nosotros, hermanos, debemos sentir compasión por estas víctimas de la propaganda ambientalista put out by people like this y propagada por personas como ellas. She is working for organizations that are putting out the story that everything is getting worse, the warming is accelerating, we're all going to die. La organización para la cual ella trabaja, PETA, emite constantemente esta propaganda, el planeta está mal, todos vamos a morir, y ella ha sido víctima de esa propaganda. Lo cree. She believes it and others believe it. Ella lo cree y otros lo creen. The underlying philosophy guides people's ethical decisions. Nuestra filosofía fundamental dirige nuestras decisiones éticas. And the underlying philosophical position of environmentalism is based on four major pillars. Y el fundamento filosófico del ambientalismo se fundamenta sobre cuatro pilares fundamentales. The first is the idea that nature is sacred. La primera columna es la naturaleza es sagrada. The second is that nature is intrinsically valuable. La segunda columna es que la naturaleza tiene valor intrínseco, un valor innato. What I mean by that is that every one of you is intrinsically valuable because you're created in the image of God. Y lo que yo quiero decir cuando yo digo eso, que cada uno de ustedes tiene su valor porque son creados a la imagen de Dios. But the value of a piece of paper depends on its use. Pero el valor de un pedazo de papel depende de su uso. If it's a painting by a famous artist, it is of great value. Si es una pintura de un artista famoso, tiene valor mayor, grande. But that same paper could be used in a toilet. Pero ese mismo papel se podría usar como papel higiénico. The paper is not intrinsically valuable. El papel en sí no tiene valor intrínseco. But in
environmentalists believe that nature and all of it is intrinsically valuable. Pero los ambientalistas creen que toda la naturaleza, cada parte, tiene un valor intrínseco. Valor, ¿hay otro término mejor? Intrínseco. The third pillar is this idea of collapse, that it's inevitable because of human civilization. La tercera columna es que el planeta está en un, a punto de colapsar debido al, a la civilización, el peso de la civilización. The only way to bless the creation is to curse humans, hold humans down. Y la única forma de traer bendición para la naturaleza es maldecir a la civilización, maldecir a los seres humanos. The fourth pillar is this idea of kinship. Y la cuarta columna es esta idea, como diríamos, de que estamos todos relacionados, todos somos familia con toda la naturaleza. The unity of all life. La unidad de todas las formas de vida. And so sinful environmentalist ultimately is the idea of humans interfering with nature. Sin. That's the definition of sin. Interfering with nature. Entonces su definición del pecado es interferir con lo sagrado de la naturaleza y la unidad de toda la naturaleza. Eso define la esencia del pecado para los ambientalistas. The irony is, of course, that this is a very human way of looking at nature. La ironía es que esto es una forma totalmente humana, humanista, para contemplar la naturaleza. Right? If an ant destroys, if ants destroy a building, that's not a sin. Porque si las hormigas destruyen un edificio, para ellos no es pecado. So why, if we are just highly developed animals, is anything that we do sin? La inconsistencia es, si hacemos la pregunta, y si los seres humanos, que somos simplemente hormigas más evolucionadas, si hacemos la misma cosa, porque eso sí se convierte en pecado. We are after all part of nature. O somos todos parte de la misma naturaleza.